Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí de vuelta, aquí en Madrid. Como ya os comenté, este programa pretende ser un puente cultural entre la capital y la provincia de Jaén, Úbeda, donde pretendemos, pues eso, mostraros lo de allí aquí, lo de aquí allí. Bueno, ya sabéis, porque ya os lo he contado en el programa anterior. Estoy un poco nervioso porque este programa va a ser muy especial. Tengo unos invitados que son la bomba. No os quiero adelantar nada, pero ya en el título tenéis una pista. De Úbeda a Madrid con escala en la India. Bueno, no quiero adelantar lo que viene en la entrevista. Vamos primero por el acto. En el acto primero os voy a presentar la obra Los que hablan, con Malena Alterio y Luis Bermejo. Adelante. Me encanta, pero nunca traigo a nadie, no te vayas a creer. Bueno. No sé, pero contigo ha sido todo tan fácil desde el principio. Sí. Bueno, me encanta tu manera de ser. Vaya. Y ¿te puedo decir algo romántico? Claro. Me gusta todo de ti. ¿Ah? Todo. Sí, no sé si me tocaba enamorarme. Bueno, a mí tampoco, no sé, pero lo que pasa es que ha sido todo tan fácil desde el principio que por fin, que no lo he podido frenar, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Sí. Bueno, ¿y no te pasa que estás mejor en pareja, que sacas lo mejor de ti? Sí, es que no sé, ¿qué pasa? No sé, pero me te mataría. ¿Qué es eso? Uno se acostumbra fácilmente a esto de ahora. Sí. Coges unas cuantas obras y con el resto recientes vas a hacer eso. Uno se acostumbra fácilmente a esto de ahora. Con mi caderilla. ¿Qué cuenta? No es que cuente algo muy concreto, sobre todo es una situación. Nos propone un y sí. Y si dos personas que se reúnen con la voluntad de hablar, y si alargamos esa decisión antes de hablar, y si esa posibilidad de hablar que tenemos tan fácil, tan automatizada, y si la ensanchamos y buscamos todo lo que hay ahí dentro, todas las entrañas, todas las dudas, todas las posibilidades que hay antes de proferir una primera frase. En los que hablan, que mi personaje no tiene nombre, que se llama... No se llama, es un jarrón vacío, y creo que es uno de los personajes y de los textos más complejos y complicados a los que me he enfrentado. Pero con esto no quiero decir que sea denso y sesudo, sino que es endiabladamente complicado de memorizar. Pero bueno, confiemos que esta me siga funcionando y que siga hilando fino para divertir y entretener a la gente y hacerla pensar y reflexionar acerca de cómo es esto de hablar, de conversar. Ah,
A mí hay una cosa que me interesa mucho del teatro y que es, y es porque también me pasa en la vida, ¿no? Me siguen sorprendiendo todavía muchas cosas insólitas dentro de lo cotidiano. Y creo que a estos dos personajes les pasa algo también parecido, porque se sorprenden con las conversaciones, ¿no? Y ahí eso les invita a preguntarse, como decía Mariana, ¿cómo se habla? ¿Por qué se habla? ¿Por qué hablamos? Y entonces me tuve que ir de esa situación, tuve que romper de raíz. No, dejé mis libros, mis muebles, mis sartenes, el piano, Billy. ¿El piano? No quería saber nada, no podía más, no, o sea, es que de verdad fue horroroso. Mira, para que te hagas una idea, el día que me fui me caí por las escaleras. Y me hice un esguince. Y la primera noche es que dormí de pie. ¿Sí? De pie, querida, de pie, medio apoyada en una farola. Es que no podía reaccionar, no sabía qué hacer. Ay, no sé, pero es que lo que no te puse. No. Y los siguientes días, que fue muy fuerte, porque es que de verdad, o sea, dormí en una casa. ¿Ah? Sí, pero estaba en obras, en la playa, en mitad del parque, entre arbustos. Bueno, me despertó un. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy otra vez, soy Malena Alterio y quería invitaros o proponeros que vengáis a verme. Estoy en un espectáculo que se llama Los que hablan, con Luis Bermejo, aquí en el Teatro de la Abadía, en lo que queda de octubre y un poquito de noviembre, y en diciembre, los fines de semana, estaremos en el Teatro del Barrio. No os lo perdáis. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Bueno, la obra tiene una pinta, pero para pinta, la entrevista que está por venir. Que han venido dos amigos del otro lado del mundo, y es que es una suerte, o sea, esto es un lujo, que yo les conocí a través de Instagram, tuve una charla con ellos maravillosa, por separado, primero con él, luego con ella, y casualidades del destino es que están aquí en Madrid, y teniéndolos aquí en Madrid no me podía permitir el lujo de que no pasaran por el programa. Así que os dejo con el acto segundo y la entrevista. Pues nada, ahora el momento que estaba deseando. O sea, es que yo el programa de hoy, si no hubiera hecho otra cosa que charlar con estos dos amigos, me hubiera quedado tan a gusto y tan feliz. Es para mí un auténtico placer que esta amistad que nació de las redes, que nació de Instagram, se materialice y se haga física aquí. Porque tengo el gustazo de presentar para España y para Colombia y para todo el mundo que nos esté viendo, Michelle Brown, Margarita Muñoz. Muy buenas, bienvenidos. Un placer, muchas gracias. No, por favor, el placer es mío. Es que esto. Es que lo que dices es cierto, porque nos conocimos en cuarentena, nosotros en México y tú en España, y las casualidades de la vida que terminemos ahora haciendo otra entrevista ya en Madrid, con mucho gusto. Total, y además que justo cuando me despedí de ti la primera vez que hablamos, bueno, Chema, si tú vienes por aquí por México, sí. La liamos, si vienes por España la liamos, ni allí ni aquí se puede liar, no. Estamos de reclusión, sí. Pero bueno, por lo menos nos hemos reencontrado y nos hemos visto en persona, que, sí. Que mola, ¿no? Hemos traspasado la frontera, sí. y yo muy feliz. Estamos en Madrid, pero como el programa va a ir de viaje, voy a hacer lo primero de todo, un regalo. Ok. Porque este programa me hubiera gustado que si no hubiera... ¡Oh, te imaginas! Es un avión, es una vuelta al mundo para la segunda parte. Muchas gracias, Chema. Sí, exactamente. A ver, aquí está. Que es un libro rojo, o es un libro de viaje, perdón, ajá. De Úbeda, que es la ciudad donde se emite el programa. Ajá. Que Úbeda, que está en Jaén, en Andalucía, que yo sé que Margarita Andalucía le encanta. Ajá. Es la parte oriental, no la parte occidental, que es la que vosotros conocéis, Sevilla, okay. y Cádiz. Pero es un libro muy especial porque trae textos que hablan de la ciudad, okay. Trae ilustraciones y aparte trae una parte en blanco para que vosotros mismos, cuando hagáis la experiencia de viajar a Úbeda, de conocer a Úbeda, ajá. Conocer Úbeda, pues escribáis vuestra experiencia, vuestro sitio, vuestras recomendaciones. Así muchas gracias. Nada, hombre, por favor, para vosotros. Muchas gracias, qué belleza. Porque como la cosa va de viaje, pues yo espero que podamos tener la oportunidad antes de que regreséis a Colombia
de que vayáis a Úbeda y os la enseñe, porque ojalá. La llaman la Florencia española, por la cantidad de renacimiento y de, okay. y de tal. Y como imagino que no lo conocíais antes, a partir de ahora ya... No, yo no conozco. Ya, ahí iremos. Que, divino, muchas gracias. Y otra de las cosas que tiene más importante Úbeda es precisamente el... A ver, esto va a quedar un poco fatal, pero bueno, ya sabemos cómo soy. El oro líquido. El oro líquido, ¿sabéis lo que es? El aceite de oliva virgen, que es el tesoro más preciado, el valor más rico. Nos fuimos con oro líquido en esta entrevista. Esta sí no me había pasado. Muchas gracias. Así belleza. Que tenéis lo mejor de nuestra tierra, que es el aceite y un libro para que conozcáis Úbeda y os entre el deseo de visitarla. ¿Esto es para mí? Okay. Hombre, claro, yo para que desayunéis. Esto no es para cocinar, ¿eh? No. Por no, favor, que te como veo. Como una amiga mía que le regalaron aceite de trufa el otro día y la señora que trabaja en su casa hizo los huevos. Ay. No, por favor. Que ya te veo diciendo para las croquetas mañana, no. No, hombre, no. Entonces, bueno, yo espero que antes de que os regreséis, ojalá podamos tener la oportunidad de organizar una escapadita y os pueda enseñar de Úbeda, que os va a fascinar. Y precisamente de viaje es lo que hemos venido a hablar, ¿no? India íntima y extrema. Un documental que han grabado fantástico, que es una maravilla. Yo qué sé, fíjate que a mí me encanta viajar y la India nunca ha sido un destino. Uh-huh. Porque lo veo como muy lejano, muy, muy exótico. Además, he visto cosas en vuestro documental que tampoco me animan mucho, pero hay otras que, sin embargo, todo lo contrario, te llevan, ¿no? Contadme, presentadme. Quiero que vendáis íntima India, quiero que vendáis el reportaje de India, pero como si me lo vendierais a mí, no como si vendierais un producto. ¿Sabes qué? Creo que hay veces que hay cosas que toca venderlas y hay veces que hay cosas que toca contarlas. Y que claramente en el momento que empiezas a contarlas te provoca verlas, y justamente creo que por un motivo en particular. Porque esto nace de una forma muy real, donde no iba a ser un documental, no iba a ser un road movie, es un viaje de una pareja que decide viajar y de la manera más natural y más verdadera deciden recorrer 2.600 kilómetros del continente más duro de recorrer en moto. Creo que todos estos elementos juntos hacen que se vuelva un viaje, como lo dice el título, muy íntimo, porque es de una pareja, muy extremo a la vez, y muy colorido, bordeando este mundo cultural que tiene la India, pero sin meterte de lleno a eso, sino acompañarnos a nosotros a que detrás de lo que ven nuestros ojos, los que están en su casa hoy encerrados, puedan tener la posibilidad de viajar y de conocernos a nosotros tal cual como somos. Sí, es que fue muy loco, la verdad no fue algo que planeamos, salió así de repente, dijimos lo vamos a grabar ahora, intentémoslo hacer lo mejor posible, y yo me puse un poco intensa con las cámaras también, y lo ponía en todo lado y quería grabar todo, además que sí, es algo que te sorprende todo el tiempo, porque lo que dices, a nosotros tampoco la India era un lugar que nos hubiera encantado así ir, y no era como nuestro destino predilecto en ese momento, no lo habíamos pensado, y de repente se dio y llegamos a sorprendernos con un país espectacular, con unos lugares divinos, con una gente increíble, y nos llevamos también una gran sorpresa. Nosotros la disfrutamos muchísimo y nos quitamos muchas ideas que teníamos de la India. Están toda esta cantidad de templos que si tú quieres vas o no vas, lo hicimos porque es algo como que toca hacerlo, sí, ¿no? Sí, si lo sí. quieres mostrar, claro. Es algo rudo, pero de resto tienen unas cosas increíbles y yo sí lo recomiendo, sí hay que ir a la India. Si os parece, le vamos a enseñar a la gente el tráiler del documental, okay. Para que entiendan un poco lo que estamos hablando, así que okay. Aquí va el tráiler. Es que ahora no puedes empezar a decirme que yo no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro, tú sabes lo que es un viaje en moto. Y ahora no me puedes decir, es que no puedes ir a una carretera a 120 kilómetros por hora. Aquí tengo a Margarita. ¿Quiere manejar? Yo ya no manejo más. Ya no maneja más. ¡Hello! ¡Hola! ¡Grita, pero! ¡Ay, mira, está haciendo el amor! Yo estoy feliz. ¡Guau! Wow, ¡qué lugar! ¡Por Dios! Vale, pues una maravilla, o sea que... Es que ves esto y necesitas ver como un tráiler, además nosotros que
que hacemos muchas promociones, muchas cosas, cuando veo un buen anuncio de algo que dices, joder, es que necesito verlo entero. Es una pasada, y además 45 minutos que se te pasan, ¡buah! Volando. Difíciles igual, sí. Porque fueron 18 horas de material. 18 horas de material reducido a pequeños videos de 30 segundos, o un minuto y medio el más largo. Y tuvimos, la verdad, la suerte de encontrarnos con Nipur, que es una gran productora que trabaja para Discovery en Nat Geo. ¿Qué es con los que tú trabajas? Que es con los que yo trabajo en History. Y le dieron forma, porque era imposible darle forma. O sea, tratábamos de ver cuál iba a ser la línea de estos miles de videos. Y si no hubiera sido por ellos, creo que hubiera sido muy difícil de armar. Hombre, es un poco el sueño de cuando haces un viaje. Has tenido la oportunidad de que todo el mundo, cuando hacemos un viaje, queremos, con todo el material y todas las fotos que queremos, que armarlo con sentido. Claro. Porque realmente por ti no desechas nada, porque a ti te vale todo. Todo lo que has grabado para ti tiene un significado. Sí. Y es muy complicado hacer una autoedición de... Además, tienes muchos vídeos de Instagram, muchos vídeos personales. No es un viaje al uso como los que estamos acostumbrados, en plan... que hay un cámara detrás de ellos, sino que casi todo está contado en primera persona de vosotros, ¿no? Sí. A menos que seas un director que la tiene clarísimo de cómo lo quieres hacer, lo logras. Pero el resto creo que uno no es objetivo y quiere meter todo, claro, y poner cualquier cantidad. Y hay cosas que ya entonces es redundar un poco en imágenes y en momentos, entonces sí es como... no sería objetivo si lo hiciéramos nosotros, por eso necesitamos a alguien externo que nos ayudara a plasmarlo. Y que, o sea, aparte, técnicamente también hay algunos planos y algunas cosas que son fantásticas, o sea, que eso ya no te sale a ti yendo de viaje. No, o sea, también, ¿sabes qué pasó? Nos encontramos a Costum, que es un camarógrafo que trabaja en Bollywood, que se fue con su cámara y con un dron profesional a hacer planos aéreos, a hacer planos de ubicación. Y hay momentos de un lente precioso que aparece, que es el lente de él, que es un monstruo de camarógrafo. Y eso es lo que lo hace dinámico también, que aparezca el teléfono, que aparezca el dron, que aparezca la cámara, que lo cuente bonito. Creo que eso le da un rollo. Le da mucha calidad. ¿Ves? Sí. Por ejemplo, es una cosa de las que a mí me da pena con este programa, que es pequeñito, estamos muy limitados de medios. Y entonces la cabeza, como creativos que somos, al final somos artistas, nos vuela, ¿no? Y yo creo que en nuestra cabeza pensamos, joder, nos gustaría que saliera esto y tal. Y además, cuando vosotros habéis estado en el sitio, veis los palacios, te imaginas, guau, si yo pudiera mostrarle a la gente lo que están viendo mío, o sea, tener una cámara aquí, sería la bomba. Pero aún así, yo que no he estado en la India, a través de vosotros he conocido la India y he visto lugares que no... Que no conozco a través de lo comercial, porque bueno, hay una India comercial que todo el mundo conoce, pero el templo de la rata en la vida, o sea, jamás. Hay dos animales en este mundo que me ponen malo, que son los pájaros y la rata, y el momento rata es terrible. Sí. No, y hay que entrar descalzo aparte. Uf. No, la idea es que si tú eres valiente, así como llegas a México, cómete el chile, esto, para demostrar lo valiente que eres, acá es entra, pero descalzo, a ver qué tan valiente eres. Y no, la verdad nos pusimos una cosita. Fuimos como semivalientes, ¿no? Sí, no se muestra. Pero no una funda en momento, los pies azules rarísima. Cuando dice que da buena suerte que una rata te pase, yo prefiero gastar mi vida agafado para siempre. Además están acostumbradísimas y de verdad se te pasan por encima del pie y es como... No, y el hindú que bebe del agua que estaban bebiendo las ratas. Yo creo que es un engaño pichanga ese, es un poco así. Yo creo que hace como una cosa así, se le cae por la camisa. O sea, ella debe hacer hace 20 años el mismo chiste. El que lo ve por primera vez, yo pensé que se lo había tomado y no lo podía creer. Pero creo que no, que hay un truco ahí. Claro, porque hace como así, se lo manda para acá y no. Terrible, terrible. Sí. Pero bueno, luego, claro, están estos momentos que son duros. Luego momentos puestos también muy, muy divertidos, muy piques, muy, muy auténticos, ¿no? Lo decía el otro día en el evento este que hicimos por Zoom, que la gente tiene una imagen cuando soy artista o idealiza o sube a un pedestal, dice, bueno, que Michelle, que Margarita, con tu permiso, aquí en España es muy conocido y todas las adolescentes y mujeres, en fin, tú ya sabes, ¿qué te voy a contar? ¿Qué tú sabes? Que ahora ya no son adolescentes, ahora estamos de tú a tú, ahora sí. Ahora están al punto, pero claro, te tienen ahí como esa imagen y de repente te conviertes en una persona con tus miedos. Con una bolsa en los pies. Sí. Una bolsa en los pies. No, y además hay un momento que me resulta muy divertido, que es cuando él está explicando el tema de la tumba de Gandhi, que quiere quedar ahí como... El presentador, ¿no? Como, claro, y ahora les voy a contar cuál era. Esa locución, así tal, no sé qué, y era lo que necesitaba para romper ese misticismo a Marga diciendo...
Que te lo acaban de decir. No, nada, que viniste de Colombia con la información. Exacto, no me enredes, a mí no me enredes y no vengas a enredar a todo el mundo. Sí, sí, es verdad. Además, te había quedado súper bien porque estaba muy bien pronunciado. No, muy bien, bien colocado, sí, muy bien armado. La tumba de Gandhi fue en el año 1960, sí, ten, me metí un sí, sacerdado. Sí, 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 de hecho lo estaba escuchando y en ese momento es que piensa, digo, tienen sus 4 o 5 tips que quieren ellos que quede claro, sí, en el vídeo, pero claro, ahí tienes a tu mujer que es tu mejor aliada, sí, sí, y quiere, sí, dar la mejor imagen de ti. Sí, sí, pero es uno de los momentos que más gustó. Ese creo y el de las ratas también. Sí, sí. Luego en moto, porque hacen mucho trayecto en moto, que hay que tener también valor, ¿eh? Sí, como lo de las ratas. Sí. Nos pasó una cosa que, claro, pues de repente las carreteras eran larguísimas y era un mismo paisaje y era, a veces se ponían súper feas. Entonces, como no sé si de repente no mostrábamos eso mucho en las motos, entonces quedó como si estuviéramos poquito tiempo en moto y más bebiendo y tomando vino, restaurando. Quedamos más borrachos que aventureros, pero bueno. No, es que, de hecho, tú decías, ¿no?, que de repente ves y dices, es que no paro de beber en todo el viaje, como todo el rato borracho. Claro, porque mostramos casi el mismo tiempo en eso, pero claramente fueron mucho más tiempo en moto y sí, lo que pasa es que también hay una realidad, es lo que hablábamos con el editor. El viaje en moto es divino, pero si la gente que ve el documental te la pasas mostrándole trayectos en moto por todos lados, llega un momento que lo que quieren ver es verlos a ustedes, claro, decía, y ver lo que pasa. Entonces la moto es como un poco una excusa, un medio para moverse. Y que, como tú dices, que las carreteras tampoco son, no es la ruta 66. No, es rudísimo. Claro, entonces al final te aburre porque dices, ¿sí?, no puedes estar 45 minutos viendo un trayecto de moto. No, sí, y hay vacas durmiendo y la gente se cruza. O sea, es un momento de mucha tensión. No volvería a hacer un viaje en moto en la India. O sea, lo haría de otra manera, pero viajaría en moto por California, no por... Porque es de un nivel de tensión, tenés que ir completamente presente en lo que está pasando. Es rudo. Mi tío fue de Granada a Italia en moto y sí que recomienda la experiencia. Yo supongo que por Europa, claro, va atravesando países, va atravesando ciudades. Por Europa es una delicia, sí, sí, sí. Es otra experiencia. Sí, claro, ¿no? Claro. Luego, otra cosa que también me flipó muchísimo es que cumpliera años en medio de eso, sí que creo que es para toda tu vida, ¿no? Eso estuvo increíble, sí, fue un regalazo. Además, no me quería decir dónde era, a dónde íbamos a terminar, él siempre quiere tratar de darme una sorpresa, pero tiene algo tan particular que es que él mismo no se aguanta sus secretos, sus chistes. Entonces, a él le pica y quiere contarlo todo el tiempo. Es terrible. Yo le compro un regalo a Marga y estoy 3 días mirándolo así. ¿Qué? ¿Querés saber? Sí, no, no quiero saber nada, es un regalo. Yo te entiendo porque me pasa igual. De hecho, con el programa que hoy venía ahí, me hacía tantísima ilusión que, fíjate, hace un montón que hemos hablado y tal, pero yo estaba diciendo, por favor, que llegue ya el lunes, porque es como que eso, que tienes muchas ganas, y cuando haces un regalo, por ejemplo, para Navidad o algo, me pasa igual con mis padres o con mi familia, incluso con mi amigo, lo compras diciéndole, tiene que gustar, a ver qué cara pone, le va a encantar, claro. Y va a flipar y tal. Y bueno, es tan detallista que te llevó una noche al desierto, que también fue una noche maravillosa, ¿no? Una noche súper romántica, con las estrellas. Está yendo peor a él, porque pues él quería mostrarnos todo esto y la verdad la pasó muy mal. Una noche, yo me estaba divirtiendo mucho porque además, no sé, me parecía divino. Sí, dormimos súper incómodos, pero me parecía a mí, para mí estuvo mucho mejor que Mitch. Además había un perrito que se quedó toda la noche alrededor de nosotros. Y yo decía, ahí está nuestro guardián, no va a pasar nada, no te preocupes. Y no sé, sí, a mí sí me gustó. A mí no, yo la pasé fatal. No, sí, no hace falta. Yo la pasé fatal, me di cuenta que si hay algo que me gusta en la vida es dormir cómodo. O sea, y con los años más. Y con los años más, yo soy guerrero y puedo ir para acá y para allá, y la moto, y el charco, y no sé qué. Pero el momento de la dormida, cuando llegó el tapete que había usado el camello durante 4 horas, y entro mal predispuesto a dormir, sé que la voy a pasar mal, y entro, me quedo ahí como en una nebulosa. Hasta ahí estaba muy bonito. Yo tengo la pena de que ya vivía el spoiler, porque lo que hablaba, había hablado con Gato de este momento, entonces yo estaba deseando ver ese momento porque habías contado todo lo que pasaba. Entonces, claro, primero contáis lo de que os dicen, estamos aquí y acaba de venir el guía a decirnos que a lo mejor viene un alacrán o viene una serpiente, sí, pero bueno, que durmamos tranquilo. No pensamos dormir. Sí. Y luego, no, que nos van a trasladar a una zona porque es un momento como muy romántico. Sí, sí, sí. Y, hombre, por favor, ese baño de lujo. ¿Dónde encuentras un baño tan bonito? Y bien trazado, aparte, ¿no? Sí, está... sí, bien, bien dibujado. Él era para llevárselo, ¿eh? Él era para llevárselo. Su inglés era una maravilla, medio chapuceado con español. Exacto, nos quería hablar en español todo el tiempo y se metía italiano, todo era súper...
No, era muy divertido. Sí, 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 para, sí. Bueno, para la gente que no, le hicieron ahí como en el medio de... Donde pusieron el tapete del camello, al lado, le hizo un agujero en el suelo de la arena y le dijo, aquí el baño. Sí, el baño y aquí la ventana. Es increíble eso, sí, la verdad. Igual que cuando comisteis, ¿no? Que estabas preguntando por el picante y te dijo aparte y es como, como cuando vas fuera y te dicen, sí, todo... Sí, no picas. Pero sí, no te preocupes. No, aparte. Pero igual fue una experiencia... increíble. De repente Marga y yo nos volteamos a ver y estábamos en el medio del desierto del Rajasthan con ellas, con sus trajes, porque claro, lo que se ve en el docu es lo poco que se puede ver, pero pasamos 2 horas, no sé cuánto tiempo ahí, cayó el atardecer y ellas seguían bailando y ellos seguían tocando. Creo que es uno de los grandes momentos fotográficos que me llevo en mi cabeza. Además te pasó una cosa que es muy habitual que nos pasa hoy en día y es que estabas más pendiente del móvil en un momento del atardecer, sí, ¿no? Sí. Y uno de los mismos gitanos de allí te dijo, quítate el teléfono porque te estás perdiendo vivir la experiencia. Sí, es lo que nos pasa últimamente todo el tiempo, ¿no? Y aparte no lo compartimos con nadie, ¿no? Que sacas 1000 fotos para... Después no te sentás con un amigo en tu casa a ver el celular como antes, ¿no? Entonces hay momentos donde vale la pena estar presente y ver lo que está sucediendo que no va a volver a pasar nunca más en tu vida, entonces, pues sí. Sí que es verdad que antes, con las cámaras analógicas, cuando tenías un carrete, tú sabías que tenías 36 fotos y administrabas esas 36 fotos. Claro, o sea, tú decías, claro. Tengo que hacer 36 o 72, los que tuvieras, pero no te agobiaba. Ahora, como tenemos ilimitada foto, pues tiras 100 fotos aquí y luego dices, pero ¿por qué tengo 100 fotos de este mismo sitio? Sí, total. Que no me valen ninguna. Sí, y además lo que tú dices, ¿a quién voy a sentar yo en mi casa a decir, voy a ver 400 fotos de Rajasthan? A nadie. Cada paso. Sí, es verdad. Entonces un poco, pero muy guay. Luego, esa parte también de las tiendas, del ver la ropa, de... Era lo que estaba esperando. Exacto. Después de... ¿Cuántos días en moto nosotros llevaba? Ya así, por favor, hágame un plan de niña, se lo pido, por favor. Y es que es hermoso. Y además te pones a ver las cantidades de telas que tienen, cómo las puedes comprar, los precios que las puedes comprar ahí, lo que vienes y las consigues en otro lado, es absurdo. Total. La verdad... Los tejidos, los colores... Sí, tienen unas cosas espectaculares. Muy reutilizable todo también. Te vi en una tienda que te mostraba cosas que habían como... Como eso, como reaprovechar, reciclaje, con diseño exclusivo y tal. Sí. Que yo te veía y decía, fíjate, porque están en la India, pero que si en realidad dices, estoy en Nueva York o en Londres, ¿sí? Esos precios serían 1.500, 2.000 dólares, y sin embargo era como una boutique en la India donde seguramente todo estaba casi regalado. Sí, y siempre que viajamos nos encanta buscar como ese tipo de diseñadores locales, algo que sea como muy auténtico. La verdad, como que somos muy poco de estas marcas, que si lo tienen todo, pues ¿para qué? No, y es que ¿para qué te vas a ir a Estados Unidos a comprar una marca de España y a España una marca de Estados Unidos? Es que es un poco... No, está bueno que tenga el rollo y la identidad de la gente del lugar. Exacto. Nos pasó en un momento que estábamos, nos fuimos a un hotel un día ya con ganas de parar la moto, de tomarnos un martini en un hotel de verdad, o sea, occidental. Y al lado vi una tienda también de un diseñador, ¿te acordás? Que él era francés, pero vivía en la India, pero hacía una ropa increíble, pero escondido ahí como en un rinconcito, unas cosas increíbles. Sí, tiene unas cosas divinas, sí. Ese es como también uno de los objetivos siempre que vamos a algún lado, buscar un diseñador o diseñadores así pequeños... que estén empezando también y que tengan cosas... A veces nos miran con cara rara, ¿no? Siempre que llegamos a un país, en algún momento hay como ganas de a ver dónde están los diseñadores locales, me quiero llevar algo de ese lugar. Y la gente es como, pero no, ahí está la famosa avenida. No, señora, no le estoy hablando de eso. Quiero lo propio, lo auténtico, lo artesano. De hecho, aquí en España, cuando vienen las celebridades americanas, Sarah Jessica Parker estuvo hace poco... Y claro, siempre los artículos destacan como ha ido a una tienda perdida de Malasaña y ha encontrado un artesano. Claro. Y es que yo lo que no sé es por qué nos sorprende, porque en realidad eso es lo bueno. Así es que las marcas las tienes donde tú quieras, incluso por internet tú compras la ropa. Sí. Lo que quieres es algo auténtico, artesano, que solo tengas tú. Sí, sí. ¿No? Es muy, muy guay. Luego otra cosa también muy chula es la noche frente al Taj Mahal en Agra, que era, yo decía Agra, ¿va? Porque era Yasmín y Aladín viviendo el cuento. Sí. O sea, después de pasar las putas, con perdón de la gente, pero esa no, ese fue vuestro premio, ¿no? Sí. Y fue muy bonito. Pues es un lugar que yo creo que todo el mundo lo tiene en su retina, ¿no? Es como... Pero de verdad estás ahí y es tan bonito. Es blanco, o sea, como que deslumbra. El mármol. Es todo hecho en mármol.
Y nos fuimos en un momento de mucho calor, eso sí no se lo recomiendo, vayan con un poquito más de frío, que nos estamos ahogando. Pero sí, sí es divino y tener la oportunidad de poder estar en ese hotel que se lo recomendó una amiga de mí. Sí, no, aparte abrimos la ventana, yo ya había visto todo, o sea, sabía dónde íbamos, ¿no? Y el cuarto y todo, pero cuando llegamos y le digo a Marga, abre la ventana, y abrimos la ventana y era como si el Taj Mahal estuviera en el jardín del hotel. Era una cosa así... De hecho, hicimos una volada de dron. Ilegal. Que es muy ilegal. Ah, sí, ¿no? Y encima, además, no se ha enterado nadie de que está eso. Sí, donde se ve. Nos enteramos después, pero ya lo habíamos hecho. No pasa nada. Y hay un momentazo ahí frente a Taj Mahal en la mañana impresionante. Es mejor pedir perdón que permiso, de acuerdo. Sí, porque sí. Te lo queda y ya está. No, perdón. A mí me pasó cuando fui al Louvre la primera vez a ver la Mona Lisa. No se podían hacer fotos, ahora ya sí está más permitido, pero no te dejaban nada. Y saqué mi pequeño móvil, que era un móvil antiguo, y solo abrí así un poco la tal, y vino un poli, y dije, digo, pero mira, lo he intentado, por lo menos. Sí. Que me quiten lo bailado. Ay, no. Oye, tenemos muchos amigos en común que me hubieran gustado que estuvieran aquí con nosotros, pero bueno, sabéis que está prohibido las reuniones masivas y no podemos juntarnos. El máximo es esto. Bastante estamos haciendo con esta, manteniendo la distancia de seguridad. Hemos llegado con nuestras mascarillas, nos las hemos quitado solo para la entrevista, que todo el mundo lo sepa, no vayan luego, que las redes son muy crueles. Son muy rudas. Y no, pero hay un amigo que sí que no ha querido perderse este encuentro, así que os pido que miréis y veamos el mensaje. Ok. Hola Michi, Marga, se me oye. Nada, mando este vídeo de saludos, qué coño, porque Chema os va a hacer una entrevista y aprovecho para saludaros. Un beso. Oye, que Chema os regala una suscripción a Disney Plus. Con cada entrevista le regala a los entrevistados una suscripción a Disney Plus, así que pedídsela, ¿vale? Un beso fuerte. Pues ahí estaba nuestro amigo Víctor. Un beso, Vic. Un besote enorme. Un beso a tu mujer también. Qué belleza. Lo queremos mucho a Vic. Para mí fue, la verdad, un regalazo de la vida en todos los sentidos. Como compañero, es un pedazo de compañero. Como actor, da gusto verlo trabajar, currarse sus personajes, saber más que el propio director. A veces es que tiene una noción de lo que está haciendo y del espacio en el que está trabajando. Y de su personaje, la verdad es un pedazo de tipo, un gran actor y un pedazo de tipo. A mí me ayudó mucho con el acento en Hernán. Él tiene un español y una voz muy clara, ¿no? Como, entonces me mandaba los textos y lo quiero mucho, es un gran tipo. Fíjate que es curioso, ahora que hablamos vamos a ir reconduciendo un poco. Ahora está grabando Doctrina Parot aquí en España, con un repartazo de super lujo para Televisión Española. Marga también está, o sea, que encima tenéis la suerte de estar los dos aquí en España y encima grabar. Venid de fuera a quitarnos el trabajo, no digo... ¡No, es broma! Que esto sí que tiene peligro y luego para que no, no. Tenían que ser latinos los personajes. Ahí nunca hablo como mexicano, ¿eh? No, ni colombiano. Pero bueno, no voy a hacer pasar por vuestro español, porque a lo mejor ahí perdemos un poco. Porque eso que Marga le gusta mucho es mi arma. Mi arma caraco. También tengo que decirte, por matizar, porque esto es muy importante como andaluz que lo reivindique, que Andalucía es como un país, o sea, somos 8 provincias que son diferentes, es decir, la gente identifica a Andalucía a Sevilla, pero Sevilla es como una región y luego tenemos diferentes acentos. Sí. De hecho, me veis hablar y yo no hablo como un sevillano y tal. Entonces, os vais a enamorar del resto de Andalucía. Es que yo reivindico mucho porque la gente, por desgracia, cuando dice Andalucía siempre es como Sevilla. Y el mi hermano es de Sevilla, pero luego estamos el compae de Granada, o el mi polla de Jaén, o en Cádiz, que dicen pisha. O sea, que pisha. Ese que se decía pisha, ese me encanta. Entonces, tenemos mucho. Si es que tenéis que conocer toda esa parte. Ya. ¿Quillo, ese... Quillo dónde es? Quillo, bueno, sí. En Sevilla también tienes Quillo, y en Córdoba también hay. En Almería más... es que Almería está muy pegada a Murcia, entonces más hacho... En fin, es lo que te digo, cada provincia tiene su propio acento, lo cual muy rico todo, muy cultural. Y como decía, te fuiste a México a hacer de español y te has venido a España a hacer de mexicano. Me decía en el otro día en una entrevista, es verdad, no había caído en cuenta. Sí, estamos en Parot muy contentos, la verdad, fue un regalazo. En medio de esta cuarentena, y donde parecía que no iba a pasar nada, pasó lo que más deseábamos que pase. Llevamos un año diciendo que teníamos ganas de venir a España, que era un buen momento,
que hay elencos híbridos de series donde nos necesitamos unos a otros. Uh-huh. Y de repente cayó Parot con un tema increíble, que habla justamente de la doctrina Parot, y que es un tema que no tocaron mucho en España. ¿Y qué es lo que pasa con estos personajes que entran a la cárcel teniendo que cumplir una condena? Que generalmente, en casos como estos, que eran etarras, violadores, asesinos, son varias condenas que se suman a una cadena perpetua y terminan cumpliendo únicamente los años de la primera condena y saliendo. Y lo que pasa también con un personaje que vivió 20 años preso cuando sale de la cárcel, que es muy interesante, uh-huh, que es todo el tema de la reinserción, ¿no? ¿Qué haces con alguien que no tuvo contacto más que con estos personajes allá adentro para que puedan volver a vivir? Y con un elenco increíble. A mí personalmente me tocó trabajar con Blanca Portillo, que es adorable, aparte de la actriz. Es una chica que está empezando, no nos suena mucho. Está empezando, pero le auguro una larga carrera. Lo prevé, ¿no? Lo prevé. Una chica, hay que darle oportunidades a esta mujer, hay que verla trabajar. Además, la tía lo que haga, cine, teatro, televisión, es una monstruosa. Es monstruosa. Aquí, no sé si sabéis que en España el artículo La se le da a la grandísima actriz, entonces se conoce por La Machi, La Portillo, La Velasco, y ella tiene el artículo La, que es como un grado, ¿no? No, es que ella es una belleza. Yo estoy muy, muy, muy contento que haya bien parado. Y Marga también. Bueno, a mí me toca con Iván Mazagué, que fue fantástico, fantástico, porque él es, él tiene mucha energía, pero es de una generosidad y de una amabilidad, porque llegar a un país con un elenco que no te conoce, que nadie, ¿me entiendes? Que es totalmente ajeno a ti y que te reciban con tanta amabilidad es un regalo y es una tranquilidad, y ya entras a escena con otro mundo, con otra sensación. Y él se encargó de que yo me sintiera súper cómoda y súper tranquila, porque además tocan escenas complicadas con él, entonces hizo que me sintiera como en casa. Yo te voy a decir una cosa, Marga, que sabes que lo dije en tu directo y ahora me da igual que esté Michelle, no voy a tener ningún problema porque estaba igual ahí en la sombra, pero si tú has vivido el momento de Michelle con Pasión de Gavilanes, cuando la gente te descubra, cuando la gente en España te vea en televisión, es que Michelle la gente le va a dar igual, se lo va a regalar a las niñas, va a decir, ala, llevároslo, yo la vi, y tú vas a pasarlo mal. Yo la vi, tuve la suerte de sentarme con el director y ver una cosita que hizo, se ve increíble. Es que se ve fea, se ve muy fea. No. Pero bueno, eso se corrige, hay corrección. No pasa nada, hay Photoshop, hay hecho. Bueno, ahí tenemos que decir, hemos estado casi 3 horas para que luzca así de bien, para esto, ¿vale? Si lo hubierais visto llegar, pero yo le he dicho, Marga, no te lo presentas así ante la cámara, por favor. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un verdadero placer. Sabéis que me tiraría con vosotros el resto de la vida. Yo siento familia, te lo prometo, igual, aunque es la igual primera vez que estamos encima. Esto es como lo de la India, estamos dejando un testimonio gráfico de nuestra primera... De nuestro primer encuentro. De nuestro primer encuentro. Verdad. Al final voy a terminar haciendo un reality, porque todo lo vais grabando. Pero estoy muy, muy, muy feliz. Además, tengo que estar muy agradecido al hotel de Pavilion en Madrid, que estaba cerrado y ha tenido la gentileza a través de La Huella Marieta y de Jaime de abrirnos para este encuentro, que creo que es un marco precioso. Y que vendremos a tomar aquí alguna cosita cuando se permita y cuando se pueda. Y nada, desearos muchísima suerte, que nos seguimos encontrando en el camino. Igual, yo le decía a Marga cuando veníamos caminando para acá que me da mucho gusto que nos encontramos con vos haciendo unas entrevistas en medio de la pandemia, como viendo a ver qué hacías. Y de repente nos encontramos en un vivo para el mundo, en tu boleta y ahora acá. Y que sé que te lo estás currando y que tenés ganas. Y que está de puta madre que alguien que tiene ganas y se lo está ocurriendo le esté pasando esto, así que pues muchas gracias, muchas, hombre, felicidades. Me va a emocionar. No, va a salir no, no, sin llorar. No, no puedo llorar, no, porque me viene el templo de la rata y se te va la emoción. Pero sí que es cierto que de nada sirve todo el esfuerzo si no uno se encuentra lo que tú decías de Blanca, compañeros y amigos tan generosos como vosotros, que yo estoy muy agradecido porque sois dos pedazos de estrellas internacionales, sois líderes absolutos, que a Marga todavía no la habéis descubierto, pero es que cuando la conozcas, gracias a las redes, la gente cuando te vea ya va a empezar a buscar de ti y entonces van a querer saber absolutamente todo. Y la pena es que ya llegó Michelle primero, es que eso es lo que me dio rabia de toda esta historia, que es que él llegó antes, porque por edad no le corresponde, pero bueno, estas cosas que... que te voy a decir, chicos, muchísimas gracias. Y por favor, tenemos que ir a Úbeda. Dale. Muy bien. Dale. Tenéis que visitarlo y tenéis que completar ese libro de viaje. Y oye, a lo mejor hacéis una segunda parte
de Úbeda, pero no sería íntima y extrema. Yo creo que Úbeda sería rural y auténtica. Úbeda, rural y auténtica. Suena bien, ¿eh? Yo lo lanzo, ¿eh? Yo lo lanzo. Bien, suena lo lanzo. Bien. Pues muchísimas gracias, chicos. No, a ti. A ti. A ti. Y a vosotros, no os vayáis porque todavía queda el acto final y muchísimas cosas más. Y la agenda, que es muy importante la agenda porque tenemos que saber qué hay que ver. Que recordad que la cultura es segura. Así que nada, seguimos en Pasando Texto. Y después de tanto viaje, que si la India, que si Colombia, que si México, yo creo que ya toca un poco aterrizar, volver a casa, volver a poner los pies en la tierra. Y esta sección me encanta porque me hace reencontrarme con compañeros, con amigos. En este caso con una amiga muy especial, a quien tengo muchísimo cariño en este tercer acto. La parte de Soy de Jaén, ni más ni menos que con Ángela Chica. No me enrollo más. A disfrutar. Pues nada, aquí seguimos en una segunda edición de este Soy de Jaén. Y es que, hombre, ¿cómo voy a hacer yo una sección de gente de Jaén que somos artistas y no voy a traer a la más artista? Esto es, me recuerda un poco a Rocío Jurado hablándole a Lola Flores y diciéndole, porque tú eres una diosa y todos los dioses ahora mismo te están jaleando. Ángela Chica, bienvenida. Muchas gracias. Pasando Texto. Un placer. Y a siempre. Soy de Jaén, porque tú eres de Jaén, vamos, como unos chíos, sí. Como El Salvador, como todo. Y además está ahora mismo de rabiosísima actualidad, cruzando esa valla, a través de la valla, todo, bueno, todo con la valla. Yo no la cruzo mucho, pero sí. Pero bueno, estás ahí, estás en la valla. Es que no por hacer referencia a la serie, que no sabía si cruzaba o no cruzaba, sino por decir que tú estás ahí siempre, en la brecha. En la brecha. Que, bueno, te comento rápido, por si no has visto el primer programa, que es muy probable, aunque ya lo ha visto todo el mundo y esto es un pelotazo, pero bueno, por si acaso. Aquí vamos a hablar un poco de tu experiencia, vamos a hacer un repaso a tu dilatadísima carrera y a todo el trabajazo que has hecho desde que empezaste a formarte hasta nuestros días, y teniendo en cuenta que es que eres de Jaén, o sea, que es que eres una pedazo de actriz de nuestra tierra. Tenemos que sacar mucho orgullo. ¡Viva Jaén! ¡Viva! ¡Viva! ¡Dentro viva! ¡Dentro viva! Y nada, pues Angelita, cuéntanos cómo empieza esto, cómo se mete el gusanillo de la interpretación, cómo fluye todo esto en ti. Pues quería dedicarme a esto desde siempre, o sea, me llamaba mucho la atención, lo que pasa es que lo veía como muy marciano, lo veía como inaccesible. Y entonces estudié primero educación física y luego hice arte dramático. Y después de hacer arte dramático dije, es que esto me gusta muchísimo. Esto es lo mío, esto es lo mío. Además hiciste la especialidad de musical, ¿no? Sí, hice musical. Qué guay. Sí. Bueno, venías que... de la danza también. Sí, de danza española. ¿Cuánto tiempo te has tirado estudiando danza? Con danza empecé cuando era pequeña en la Escuela Municipal de Úbeda. Con Sally. Con Sally. Y luego al conservatorio entré en segundo de bachillerato, que hice los 6 años de profesional. En Córdoba, ¿no? En Córdoba y Granada. Qué guay. Sí. Y de ahí ya te fuiste para Málaga, ¿no? Me fui a Málaga y ya hice arte dramático. Hice musical por eso, porque me gustaba mucho cantar también. Y por la danza, pero luego he trabajado más de texto, la verdad es que me gusta todo. Si es que te gusta todo, es que a ti lo que te echen, es que a ti lo que te echen. Todo, sí. Qué guay. Y cuando termina Málaga, es decir, cuando sale Ángela, termina Málaga, aprueba, tiene su licenciatura en la mano, ¿qué es lo primero que te viene a tu cabeza? ¿Qué es lo primero que hiciste? Venirme a Madrid, me vine para acá. Sí. ¿Tenías contacto con alguien? ¿Te viniste a la aventura? No, la gente de allí decía que la central de cine estaba bien. Entonces me vine y conocí a Natalia Mateo, que luego siguió formándome con ella porque me... Que era una persona muy importante en tu muy carrera. Muy importante, de la más o la más. Y con Carles también estuve, que también fue mi profe allí, en ese curso de la central. Y ya está, seguí con Natalia y los conocí por eso, porque la gente de la SAP que había venido hablaba de la central de cine. La central de cine, que además es una de las escuelas más importantes. La formación, sí, tenemos la ESAT, porque además el otro día con Juan lo comentábamos, sí. El tema de la importancia de la formación, ¿no? Sí. Que, por desgracia, es muy anecdótico la gente que sin tener formación triunfa o trabaja, pero que nosotros, y más nosotros que hemos estudiado además la carrera, apostamos por formarnos y por no solo formarnos al principio, sino durante todo el proceso, sí. ¿No? Trabajar y formar. Es que no se termina nunca, pero yo creo que aparte como que lo disfrutas más el trabajo cuando lo conoces bien.
es como que le puedes sacar más jugo a lo, y tienes más cosas que ofrecer, y eso siempre es más interesante, es más divertido. Y además, en tu caso, por ejemplo, que una de tus profesoras, pues luego te ha dado curro, has currado con ella, sí. Y ha formado parte, por lo que decíamos, ¿no?, de tu trayectoria, y eso es lo guay. Y a la inversa también, yo, por ejemplo, he tenido la suerte de que conocí a Cristina Alcázar precisamente en el Cinefan de hace 2 años, y he estado haciendo un curso con ella de interpretación ante la cámara, y es lo guay de esta profesión, que de repente conoces a compañeros que te pueden aportar, que les puedes aportar, y mola mucho, ¿no? Sí, es que al final tiene mucho de magia. Somos todos diferentes y estamos muy unidos, como los Fritti. Total, como los Fritti, esa es buena, ¿eh? Tú ves que era un poco Pumba, ¿eh? La niña de los... Yo soy a gazpacho, más bien. Un poco y mucho. Un bastante. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿y tu primera experiencia profesional? ¿Tu primer trabajo así como actriz profesional? Pues la primera fue una peli, que fue Smoking Club. Y la primera en televisión fue El Caso. Ahí petaste porque estaba todo loca contigo, hombre. Claro, porque era la primera vez que salía. Era una quiosquera, ¿no? O algo, sí, así, una quiosquera. Vendía periódico. Eso. Sí, eso. Fui para bien, eso. ¿No? Sí. Con Fernando Guillén era, sí. Guillén Cuervo. Sí. Está Verónica Sánchez también en la serie. Sí, y lo dirigía Javier Quinta. Un saludo a Javier Quinta. Que hemos coincidido con él este cierto, año en el Cinefan. En el Cinefan. Que he tenido el gran gusto de presentar contigo. Hombre, yo creo... yo quería llegar a ese punto más adelante, pero ya que lo sacas tú, yo creo que el cenit profesional de Ángela es tocar techo este verano en medio de un COVID, de una situación tan terrible... haber creado esta gala tan fantástica y tan divertida, tan única, como fue la gala de presentación del Cinefan. Estoy de acuerdo, totalmente. A mí me encantó, te lo digo de verdad. No solo la gala en sí, sino esos ratitos que pasamos en el campo con la avispa. Hay quien me picó una avispa. Eso fue un poco horrible. Eso fue un poco muy terrible. Pero estuvo muy guay todo el proceso creativo guay, esa sí, semana, total. Esos días. Total. Y el fin de semana con los compañeros y con la gente del cine y de la tele, que lo disfrutamos un montón. Luego hemos estado hablando también de teatro. Tú tienes muchísimo trabajo también en el teatro. Lo último ha sido Conductas Alteradas, ¿no? Sí. El final. Y cuéntame. Mirona también lo hizo. Y Mirona Castillo, perdóname, que me he quedado, porque como justo acababas de decir antes lo de Barco Pirata, pero por supuesto Mirona, que es tu proyecto más personal seguramente, sí, ¿no? Sí, total. Y además ha estado en Úbeda también con Mirona. Eso fue la leche. Eso fue bomba. Fue la bomba. Cuéntanos cómo surge Mirona, cómo te embarcas en esta aventura. Pues Mirona surgió porque tenía muchas ganas de hacer un monólogo. Y un poco el teatro es lo que hemos hablado otras veces, que nos da como cierta estabilidad vital, porque es como algo que nunca para. Dentro de lo inestable que es el trabajo en la industria, pues el teatro te da como herramientas para agarrarte un poco al suelo. Y con Mirona tenía muchas ganas de hacer este monólogo. Lo había hecho en pequeñito, en microteatro, que me lo había dirigido Natalia Mateo, y lo quería hacer en grande. Y me lo dirigió Juan Viñuesa y ya como que formé todo el equipo y aprendí un montón, porque claro... Estabas enorme en ese trabajo. Muchas gracias. Muy guay. Yo tuve el gustazo de ir a verte a Luchana y me flipó muchísimo, flipó. Porque además nosotros, que hemos saltado esa parte, en Úbeda sí que estuvimos en la Escuela Municipal de Teatro unos meses, no llegamos a hacer nada más allá de ejercicio y tal, pero nos reímos muchísimo. Y hombre, pues que estamos hablando de que eso fue en el 2001 y yo fui a verte en el 2019, no, 18 podría ser, Mirona. 18-19. Sí, 18, pero yo creo que fue 18. A final del 18. Pero vamos, 17 años que dieron para muchísimo y te digo que una pasada. Me encantó cómo te enfrentaste al personaje, cómo manejaba el espacio y que estabas tú sola, que para cosas buenas y cosas malas, pues es muy valiente enfrentarse uno solo a la escena. Tiene sus pros y sus contras, pero se aprende muchísimo haciendo eso. Se aprende mucho, mucho, mucho. Pero es verdad que las contras son como, por ejemplo, cosas a las que no les da importancia en otro momento, que de repente cobran mucho peso, como el fantasear con que se caiga un foco. Claro. Porque realmente estás solo y estás solo para todo. Total. O sea, sí, es como la decisión la tengo que tomar y punto. ¿Y cómo pasas, por ejemplo, todo el tiempo que has estado en Mirona? Porque, bueno, has compaginado Mirona también con Play Z, con Never Films. Sí.
Que sepas que creo que contigo es la primera vez en muchísimo tiempo que no estoy fallando en los nombres de las cosas que tengo que decir. ¿Cómo lo peta? Siempre, es porque, que lo peta no, no, lo peto al contrario, porque contigo que hay confianza me lo podría permitir. Lo grave es que cuando me siento con alguien que es la primera vez que veo, le digo, porque hiciste la jungla. No, no tiene nada que ver, la selva. Ah, perdona. Pues paranormal. Pero bueno, Neverfilm, que era lo importante. Sí. Que era un cámara café, no un rollo cámara café de... Es un trabajo para mí de los más interesantes, pero para todas las partes del equipo, porque es una serie que transcurre en una oficina. Uh-huh. Y la oficina se va transformando cada día en una cosa, y cada capítulo es un trailer o de una serie, sí, o de una, sí, peli. Sí, sí, sí. Entonces, claro, tú tienes un mismo personaje, pero cada día hace una cosa distinta. De hecho, había un capítulo que tenía algo que ver con todo esto de la pandemia, ¿no? Había algo, sí, así... pandemia total o algo así. Algo así. Sí, que era como premonitorio, ¿no? Premonitorio. Sí. Luego también... Dime. Sí, como la valla. Exactamente. Que la valla, me estaba contando Ángela antes, que se grabó el año pasado, de, sí, enero a julio. Sí, en 2019. O sea, nada cercano. Claro, que tú te lees un guión y dices, anda, anda, qué curioso, mira. ¿Cómo se han abusado los guionistas? Oye, es que la realidad supera la ficción. Totalmente. Hasta límites escalofriantes. Es increíble, ¿eh? Sí, y de hecho cuando se estrenó Encerrado en A3Player, y yo la veía, o sea, y creo que estábamos encerrados, sí, creo que fue, uh-huh, cuando estábamos, sí, encerrados. Sí, sí. Y cuando la veía había cosas que me emocionaban un montón porque estaban pasando. Pero conforme han ido transcurriendo los meses, es que se parecen tantas cosas, ya te digo, que da un poco de miedo. Pero bueno. Pero bueno, siempre la realidad va a superar a la ficción. Claro, es... Siempre. Solo falta que vengan los marcianos. A mí me hace mucha gracia con lo de los memes y tal. Hay uno que es muy divertido, de un tipo que llega y dice... ¿en qué año estoy? 2020. Entonces todavía no han venido los zombies o algo así, que es como... Esta paranoia que es muy guay. Otra cosa que te quería preguntar es tu vinculación con Jaén, ya, sí, ahora ya de profesional, porque bueno, tus padres siguen estando allí, sigue yendo, pero ¿qué sientes tú que te ha aportado o que significa para ti profesionalmente o artísticamente ser de la provincia de Jaén y ser de Úbeda? Úbeda es una ciudad que tiene mucha riqueza cultural, aparte en Úbeda nos apoyan un montón en ese aspecto, que es algo... de lo que nos podemos sentir muy orgullosos. Muchas gracias. Y para mí es muy importante, son muy importantes las raíces que tenemos, y creo que nos acompañan siempre. Además, mi formación artística, que empezó en la escuela municipal, y para mí la danza en mi vida tiene una importancia gigante, y empieza ahí, ¿no? Entonces es algo que lo llevo conmigo y lo intento manifestar y darle cabida en todo lo que hago. De hecho, intento tener acento siempre. Sí, es verdad. Eso es algo que destaco de ti también. Si que... me lo permiten, lo intento. Y no sé, son mis raíces, es mi todo. ¿Te mola? Sí. ¿Qué supuso para ti volver de repente con Mirona al Ideal Cinema, llevar tu propio espectáculo al teatro? Fue como una boda. ¿En serio? Te lo juro de verdad. O sea, porque yo no me he casado. Pero lo más parecido a una boda que eso, ¿no? Claro. Pero de repente hay toda mi familia, todas mis amigas, no Qué sé, guay. Compartir lo que más te gusta. Y porque había bailado en el Ideal Cinema, pero como actriz no había bajado, claro. Bajé una vez. Y como profesional que... además, sí. ¿No? Que es todo chulo. Y la gente me apoyó un montón, fue la caña. Qué Además, guay. el día que estrené en Úbeda Mirona, uh-huh, me llamaron para decirme que me habían cogido para la valla. ¡Joder! Fue el mismo Fíjate, día. Fíjate, eso no lo sabía. Que... Sí. Y entonces llegué a mi casa, se lo conté a mi madre, y casi le da un infarto. Literal, ¿no? Y mamá, quería salir en la tele, en una serie, no sé qué. Y mi madre empezó a hacer cosas raras, y yo, mamá, que no pasa nada. Saludo a la mamá. Afortunadamente para todos los telespectadores está bien. Está súper bien. Lo superó, ahora sí. Lo disfruta y lo vive de otra manera. Y para finalizar, Ángela, no quiero que te marches, porque tú has sido ganador, que eso también está muy guay, del No Todo Films. Sí. Fuiste mejor actriz protagonista, ¿no? Sí. El nombre del corto sí que no me acuerdo. Basta de mendigar. Basta de mendigar con Goice. Sí. Ahí está. Uy, casi, 9 de 10.
Cuéntanos eso, jolín, mejor actriz protagonista. Sí, pero es de la previa. ¿Fue la del 18 o la del 19? Escúchame. El año pasado fue el Rueda. Competiste con más gente y ganaste. Y luego, después el Rueda el también, ¿no? El año pasado fue el Rueda. Que ahora sí, el aniversario de este año. Quizá podríamos decir que en el 2021 te podrían dar premio mascarilla de plata a toda una trayectoria. Dios, te imaginas. Y tú allí, premio de mascarilla. Y tú allí, bueno, no sé cómo agradecer esta mascarilla. Espero que nos lleguemos ahí. No, ojalá que no. La mascarilla se va a denostar muchísimo y no, nadie va a querer mascarilla. Dios mío, qué triste. Nunca más. De hecho, sería como, creo que sería como un premio de estos malos cuando dan los anti-Oscar y todas estas cosas, pues la mascarilla de plata sería algo así, ¿no? Es que, tío. Un antipremio, una Dios putada. Mío. Pero cuéntame, ¿qué tal tu experiencia con...? Fue súper bonita, porque tanto un corto como otro lo hago con una de mis mejores amigas, que es Goisio Blanco. Uh-huh. Y el primero salió de una situación que nos pasó como bastante fuerte, que fue trabajando en microteatro. Joder. Sí, fue bastante dura, uh-huh. porque era como mucha exposición y era un código al que a veces no se accedía fácilmente y nos pasaban cosas muy friki, cosas desagradables también. Y escribió Gois el corto, que de hecho se quedó finalista también en el guión. Qué guay. Y fue muy, 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 muy divertido. No nos lo esperábamos para nada, que nos fuesen a premiar. Y el otro corto del Rueda se llama Treki, que lo dirigió su novio, que es Kiko Prada. Y también fue un súper placer, o sea, es que me lo pasé pipa. Y tampoco me lo esperaba para nada, la verdad. Pues ya vete esperando las cosas, Ángela, porque... Que cualquier día va a recoger el Goya y va a decir es que yo tampoco me lo esperaba. Pues hombre, ya te están dando aviso, del potencial que tienes. No, pero yo te deseo de verdad, y sabes que es de corazón porque te quiero mucho como amiga, y aparte como actriz te admiro y te respeto mucho. Sé que te va a ir de putísima madre. Igualmente. Sé que va a ir muy bien todo. Yo tengo la esperanza y la fe, porque somos jóvenes todavía, que tenemos que coincidir, que nos tienen que dar una sesión, porque, por si alguien no lo sabe, ella está en mi videobook. Ella... Por cosas del destino, coincidimos en una escena que yo me siento muy feliz de que estuviera. Sí que es verdad que ahora ya con el tiempo hubiera rodado otra escena contigo totalmente porque la química que tenemos es otra, pero me siento muy feliz de tenerte ahí. Sí, fue un encuentro súper guay. Fue muy chulo, sí. Fue un talismán para mí. Así que ya te digo, deseo que nos sigamos cruzando. Te agradezco que hayas venido hoy aquí. Yo te agradezco a ti la entrevista. No. Dentro agradecimiento. Pues nada, quiero que te despidas dándole las buenas noches a Úbeda, como solo tú sabes hacerlo, Ángela. Buenas noches, Úbeda. Os quiero un montón y os echo mucho de menos en estos momentos. Tan duro. Claro, a terminar así una entrevista horrible. No, yo creo que vamos a cambiar eso. Venga. Eso se corta. Ángela, por favor, despídete como solo tú sabes hacerlo de Úbeda. Buenas noches, Úbeda. Sois los mejores. Os quiero que flipáis. Os queremos. Hasta la próxima. Pues nada, otro programa que se acaba. A mí cada vez esto me gusta más y yo qué sé, yo haría un intensivo, yo haría 24 horas porque no tengo límite con el teatro, con la cultura, con todo lo que hemos hablado, no me canso y de charlar con estos invitados muchísimo menos. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros otra vez. Antes de despedirnos, quiero felicitar a Lluís Omar, que recibió el pasado 24 de octubre el Premio Nacional de Teatro de Úbeda Antero Guardia. Me hubiese encantado que en este programa hubiésemos estado él y yo conversando, pero sabemos las restricciones que tenemos. Aparte, Luis tiene una agenda complicadísima, pero bueno, os prometo que voy a seguir intentando ponerme en contacto con él y tenerlo aquí y pasar un poquito de texto con él. Pero desde el programa queremos hacerle un guiño, dar las gracias a todas las personas que han colaborado en este vídeo que vaya a ver a continuación para felicitar a Lluís Omar y a mí poco nada más me queda por añadir. Bueno, como diría Ángel Aguirado, no os olvidéis que la vida es puro teatro. Hasta la próxima. Querido
Joyce Omar, ante todo mi admiración y mi gran respeto. Enhorabuena de verdad por la concesión del premio Antero Guardia de este año. Yo tuve, la verdad, el honor de recibirlo en el año 2012 y tú vas a formar parte de la lista ya larga de premios Antero Guardia. Para nosotros, para nuestra ciudad Úbeda, es un honor que tú estés aquí. Muchísimas gracias por venir a la muestra y te mando un abrazo enorme. Hola, soy Juan Carlos Rubio y tuve el honor, tuve el placer de ser premio Antero Guardia hace unos años. En esta edición, este año, el ganador es ni más ni menos que Joyce Omar. Y bueno, ¿qué vamos a decir de Joyce Omar? Que es uno de los directores, actores y referentes teatrales más importantes de este país. Joyce, que te lo mereces, que Úbeda es una ciudad muy, muy especial, que ama mucho el teatro y que desde luego poseer este galardón para mí ha sido un honor, sobre todo sabiendo que lo comparto con gente como tú. Un beso muy grande. Hola, soy Luis Motola, actor, y bueno, sé que este año le vais a entregar el premio a Joyce Omar y simplemente decirle que es un fenómeno, un gran director, un gran actor y un referente de este país, así que desearle toda la enhorabuena y muchísimas felicidades. Vamos, Luis, muy bien, enhorabuena, disfrútalo. Hola Luis, la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda, que el otro día coincidió contigo en los premios MAS en Málaga, se alegra enormemente de que este año recoja el premio Antero Guardia en nuestra ciudad, en Úbeda. Estaremos allí acompañándote. Felicidades por esa gran trayectoria y por el enorme trabajo que estás haciendo. Bueno, para mí es una enorme alegría y un honor felicitar a Joyce Omar por el premio que va a recibir, el premio Antero Guardia en Úbeda, esa maravillosa ciudad. Que no solo bonita, sino llena de historia, de tradición y de tradición teatral, ¿no? Un festival magnífico. Con el mejor halago que me han hecho a mí como actor fue un compañero viendo una obra de teatro en el Teatro Español y puso en el Twitter mi capacidad para estar relajado en el escenario. Bien, si esto es un piropo que alguien me hizo a mí, Joyce Omar es el mago, el genio absoluto de esto mismo, ¿no? La capacidad de transmitir emociones, ¿no? De que se trata el teatro, de transmitir emociones, contenidos, de proyectar un personaje o una historia con una capacidad infinita de relajación, de dejar fluir el personaje a través suyo sin más, ¿no? Lo más difícil del mundo, dejar de ser uno para que el personaje fluya, ¿no? O sea que esto lo digo con absoluta admiración y bueno, felicitarte y decirte que he aprendido mucho de ti, que seguiré aprendiendo y nada más, y también muy orgulloso de que el Teatro Nacional Clásico haya caído en tus manos, qué mejores manos para poder dirigir un teatro que Joyce Omar. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, Luis. Felicidades a Joyce Omar por el premio Antero Guardia. Por dar la enhorabuena a Luis Omar, porque es un actor que se merece este homenaje que se le va a dar en el festival. Muchas felicidades y enhorabuena al festival por tantos años de éxito. ¿Qué tal, Luis? Desde Llena queremos felicitarte por este premio nacional y por toda tu trayectoria. De verdad, es un placer. ¡Luis Omar ha ganado un premio! ¡Luis, enhorabuena! ¡Un abrazo! ¡Pedazo de actor! ¡Actor padupino! ¡Grande, Luis! ¡Qué muy bien! Bueno, y desde aquí quiero mandar mis felicitaciones a Luis Omar por su Premio Nacional de Teatro, más que merecido, y mi más sincera enhorabuena a un gran artista como ese. ¡Aló! ¡Aló! ¡Felicidades, Luis Omar, por ese premio, ese homenaje a tu carrera tan larga, llena de vida y de experiencias en el teatro! Queremos felicitarte desde el colectivo Jazz de la Berta Teatro de Portugal, que estaremos compartiendo festival este año en la muestra de otoño de Úbeda 2020. ¡Parabéns, colega!